buenas tardes. Hoy jueves 17 de marzo, una misión más de Sporty. Bien contentos de estar otra vez con ustedes, saludándoles con el cariño de siempre. Mi compañero, el guapo, Amalio Suárez. Soy yo. Amalio, buenas tardes. Bien contentos otra vez de estar con ustedes. Claro que sí, felices de estar nuevamente con nuestros amigos que hacen favor de acompañarnos. Y gustoso de estar aquí contigo, la sonrisa del deporte. La sonrisa más bonita del deporte la tenemos aquí en Sporting TV. Así es. Y hoy, como cada jueves, con muchas sorpresas, ¿no? Así es. Sí. Yo bien contenta por los invitados que tenemos hoy, Amalio. Invitados de lujo, ¿no? Así es, como cada jueves. Dime. Es que quiero agradecer a nuestra plataforma, Amalio, que luego se nos sí, va se eso. A nuestra plataforma Imagen y Política, a Susana y Teresa Rosado, a nuestro productor que siempre está pendientísimo de cada detalle de Sporting, a Pepe Arana. Muchas gracias por tenernos acá, ya casi un año, Amalio. Casi un año. Quiero decirle, comentarles que por ahí esperen noticias, estamos próximos a cumplir un aniversario de Sporting TV y que gracias al cariño de la gente, a sus aportaciones, nos hemos ido consolidando, ¿no? A sus comentarios. Hemos claro. tratado, aunque no crean, de mejorar el programa. Gracias a cada comentario, cada sugerencia que nos hacen, nosotros lo tomamos en cuenta y es por eso los cambios que ha habido en Sporting. Claro, claro. Y pues, se aceptan desde ya regalos, ¿eh? Esos que quieran hacernos llegar un presente con todo gusto, nada más que no sean deudas, porque esa ya tenemos muchas, ¿no? Esa es la que nos sobra. Sí. Y también decirle a los amigos que no dejen de seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Sporting Cuaxamina, y ahí está, y en @SportingCM. Ahí está la sonrisa del deporte y ahí estoy yo también. Ahí están nuestras redes sociales, síganos escribiendo, compartan nuestras publicaciones. El día de hoy por ahí subimos unas imágenes padrísimas del Colegio Buckingham que acaba de tener sus Olimpiadas, padrísimo. Ahí estuvimos, nos hicieron favor de invitar y todo el staff de Sporting TV y se trasladó hasta esas instalaciones, ¿eh? Qué bonito, felicidades a esa escuela, lo que siembran en los chicos a tan temprana edad, ¿eh? A mí me entusiasmó mucho, yo no había tenido oportunidad de ver esa dinámica que ellos hacen año con año y de verdad que felicito al Buckingham porque creo que logran el objetivo de sembrar en los niños esa necesidad de deporte, ver sus talentos, ver en qué soy bueno. Como decía Amalio también, como lo comentábamos, despertar en ellos la competitividad, sí, que es importante, el equipo, todo lo que en ellos están sembrando, realmente a mí me pareció que es un torneo olímpico. Sí, cada año el Colegio Buckingham se distingue porque organizan olimpiadas y organizan sedes distintas, en esta ocasión correspondió a Sudáfrica organizar las Olimpiadas. Claro, claro. El año pasado fue Brasil. Y el tema sí, es Sudáfrica, es correcto, muy padre. Es correcto, todo, ¿no? Muy padre, no sí, por sí, algo el Colegio Buckingham es líder en Coatzacoalcos y en Veracruz en educación, porque integran también claro, el deporte. Claro. Y si el Colegio Buckingham vive la actitud Sporting, ustedes qué esperan, amigos, todos vivamos así, la actitud de Sporting, así es, ¿no? Claro que sí, Amalio. Creo que tenías unos saludos sí, ahí que sí, sí, hay reclamos por esos saludos. Miren, quiero enviar saludos a mucha gente, muchos amigos con los que hemos estado interactuando esta semana. Por ahí hay un grupo de amigos de toda la vida que tuvimos la oportunidad de estudiar juntos la secundaria allá por la Federal 3 en Minatitlán, Veracruz. Dijeran los locutores, saludos allá por el rumbo de la petrolera. Ellos son Maribel Villalobos, María Berenice Vázquez, Ana Laura Enríquez, Raúl Ramírez, Alfonso Roberto Dionisio, Laura, Carlos Lozada, Rodolfo Lara, Verónica, Constantino, Amanda. Para todos ellos un fuerte saludo y qué bueno, y benditas redes sociales, bendita tecnología que nos permite acercarnos amigos de antaño. Y también tienes un saludo para ahí para el médico del deporte, ¿verdad? Así es, a nuestro gran amigo, socio, el doctor Joel Valencia, le mandamos muchos saludos, que seguramente nos está viendo. Le seguimos extrañando al doctor Joel Valencia. Así es, y también quiero enviar un saludo muy especial para una gran amiga también de muchos años, una persona maravillosa, que hemos tenido la oportunidad de interactuar últimamente con ella y que ahorita está malita. Así ¿sí? es, así está es. Malita. Nuestra queridísima amiga Rosario,
que pronto ya va a estar muy bien, ya le está echando todas las ganas a Así es, Mario. tuve la oportunidad de La hablar con actitud, ella. tiene actitud de Sporting. Definitivamente, Rosario Sánchez, tú perteneces a este staff de Sporting TV y de la revista Sporting porque tienes toda la actitud y muy seguramente sabemos cómo lo estás haciendo, que le estás echando ganas y que pronto ahí te vamos a estar viendo, Así ¿sí? Como es. siempre, ¿no? Un besote de parte de todos nosotros y pronto restablecimiento. Así es, Amalio. Creo que ya quiero un programa para puros saludos. Sí, bueno, ya, Haznos se favor acabó. de decirnos de nuestros invitados de lujo. Claro, ¿ustedes recuerdan esa famosa frase? Te hace falta ver más Bucks. Pues bien, hoy en Sporting TV tenemos Bucks, Así es. ¿sí? Es una disciplina que yo quería que trajéramos, Amalio. No habíamos tenido oportunidad de tener box acá en Sporting y que nuestro país ha sido tan importante en esta disciplina. Así es, tenemos la fortuna de tener a un boxeador histórico, considerado el mejor mexicano de todos los Así tiempos, es, Julio Julio César César Chávez. Chávez, ¿sí? Hay tiro, hay tiro, hay tiro, Y por dijera. supuesto, mi novio, el Canelo, no lo podemos dejar en Bueno, segundo plano. o sea, estamos hablando Por de Julio eso, César, ya te fuiste con el Canelo, pero estamos bueno. hablando de celebridades mexicanas. Bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Eres la sonrisa del deporte y todo te lo pasamos. Bueno, pues presentemos a nuestras estrellas del día de hoy. Dos jóvenes talentosos con vasta experiencia en el campo amateur, Así uno de ellos es, ya en el plano profesional, así y es. que nos vienen platicando y nos van a platicar a todos ustedes también los grandes planes que tienen ya, ¿no? Con representantes para pelear en otros estados, ya en peleas televisivas. Así es, Amalio, además de que qué valentía, ¿no? Qué disciplina, qué trabajo. Así es, y como siempre, Sporting TV teniendo las exclusivas. O sea que estos chicos, cuando los vean ustedes ya en otros canales, van a decir, primero los vimos en Sporting Claro, por TV. supuesto. Ellos son. Nos hacen favor de estar aquí con nosotros Julián Mendo, pastor. Bienvenido, Julián. Muchas gracias por la invitación, aquí estaremos. Y también tenemos a Luis Enrique Ramírez. Luis Enrique, buenas tardes, bienvenido. Muy bien. Bueno, como no tenemos muchos micrófonos, se tienen que repartir el micrófono, ¿eh? Entonces se Claro lo que van sí. pasando. Chicos, la verdad es un halago para nosotros recibir a dos jóvenes entusiastas, practicantes de esta disciplina, que es, pero sí muy estricta, ¿no? Muy estricta. ¿Y por qué no empezar a platicarnos de ustedes? ¿Cuál es su peso? ¿Dónde entrenan? ¿Quién es amateur? Dígale a la gente quién es profesional. Y platíquenos un poquito, cada uno de ustedes, Julián, de ti y Luis Enrique, háblenos de ustedes Un para que poco iniciemos. también comenzando con la edad, porque yo los veo como muy jóvenes, ¿no? Sí, así es. La verdad, yo empecé desde los 16 años a entrenarle, pero yo ya tenía otras disciplinas, que era atletismo y fútbol. Entonces, no me llenaba mucho, quería un deporte que me exigiera completamente al 100% y pues apareció un compañero y me dijo, vétete al box y ahí estamos. Entonces, desde ahí empezó, yo solo quería aprender a tirar golpes, pero se da la ocasión de pelear y mi resultado es que voy ganando y hasta ahorita no he perdido ninguna pelea y tengo un empate solamente, pero con un tipo de mi nivel que fue igual, estuvo en el mismo comité olímpico que yo. Así que soy de peso welter y ahora estoy en el profesional. He tenido más de 56 peleas amateur y ahorita ya tengo dos profesionales, un empate y una ganada. Y próximamente, el 15 de abril, estaremos peleando en Minatitlán. Por si nos quieren ver, ahí estamos en Todos, aquí. 15 Todos, de claro. abril, están todos invitados para que vayan, igual incluso Sporting TV. Ahí estaremos. Ahí 15 de abril, ¿en dónde, perdón? en Minatitlán, parece ser que en el Salón Tecate. Ah, sí, esto es Así en el Salón que Tecate. es contra un local y dicen que está muy fuerte, ¿no? Por algo me lo pusieron, así que vamos a darle, a tumbarle y el que sigue. Oye, Julián, se dice fácil, pero invicto. En Así cincuenta y es. tantas peleas, o sea, no es, fríeme una carreta de chinameca, ¿no? No, claro que no, es mucha disciplina, entrenamiento, sacrificios, dejar de la escuela, llegar a hacer tarea y de ahí al gimnasio, entonces te pierdes muchas cosas, pero al último todo esfuerzo te da un fruto, así que en eso estoy ahora. Julián, ¿cuántos años tienes? ¿Qué estudias?
Tengo 22 años y estudio ingeniería mecánica. ¿En dónde? En la UV. En la UV. Bendito UV. Muy bien, muy bien. La máxima casa de estudios, la mejor universidad de todo Veracruz y todo México, de todo el mundo mundial. Yo fuera del programa les preguntaba a los chicos que si no sentían miedo de la pelea en sí, ¿no? De enfrentarte a que te golpeen, ¿sabes que vas a ir a que te golpeen? Luis Enrique, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mucho gusto, aquí compañero, aquí a mi compañero igual, mi profesional, mucho gusto y así en conocerlo, nunca he visto un compañero igual que él. Mira, qué padre, qué padre. El reconocimiento es el compañero, ¿no? Muy bien. ¿Tú? Y tú, Luis, platícanos, ¿tú qué onda? Yo, pues, empezando, gracias a Dios, vamos a ver cómo va en esos principios, entrenar. Aquí mi compañero me ayuda, me explica y lo que es el box en principal. ¿Tú eres amateur todavía? No. ¿Ya eres profesional? Tampoco, soy semiolímpico apenas, vamos a empezar. Ah, ok, semiolímpico. A ver, platíquenos ese rollo de olímpico, ¿no? Tú estuviste representando al estado. Al estado, el olímpico es un paso que todos los amateurs damos, ¿no? Entonces, se hacen eliminatorias por zona y por gimnasio, entonces, y de ahí van hasta la estatal, lo que es Misantla, Minatitlán, Coatzacoalcos. Todos esos municipios nos eliminamos y de ahí sacan un campeón de cada peso. De ese peso van a las regionales, que es contra Oaxaca, está Estado de México y Puebla. De ahí ahora sí vamos al nacional y ahí es por todos los estados. Entonces ahí el campeón que salga se va al Comité Olímpico. El Comité Olímpico se lo llevan a cuadrangulares con otros países, Argentina, Canadá, y ya es lo mejor de lo mejor, ahí son puras campeones, o sea, peleas con personas fuertes, no débiles, por algo están ahí. ¿Y hasta dónde llegaste tú? Llegué al nacional, estuve en el comité, fui a hacer unas peleas a Corpus, y ya de ahí, ya la edad no me dio, entonces salí del comité al profesional. ¡Wow! Es decir, aquí tenemos un olímpico, un seleccionado nacional, se puede decir, ¿no? De alguna así manera. Es, así a lo es. Mejor no es correcto el término, pero bueno, representaste a México en algunas peleas ya en el extranjero y ahorita en el plano profesional. ¿Qué te parece, Sonrisa del Deporte? No, pues yo... Te veo impactada, sí, veo emocionada. Es que te lo veo que consternada, a ver, estás bien. Sí, lo tranquila. Que sucede es que este deporte siempre me ha llamado la atención por el... Siento yo la valentía. No es lo mismo, por ejemplo, ir a correr... que me puedo caer, pero no es no se supone que voy a caerme, o si voy al gimnasio no se supone que un aparato se me va a golpear, pero aquí sí, desde que entro sé que tengo esa posibilidad de ser golpeada, y tal vez porque soy mujer lo pienso mucho. Sí, así es, al principio con los primeros golpes te da miedo, pero ya empiezas a sentir una lluvia de golpes que ya hasta los paras con la misma cabeza, entonces sí, se pierde el miedo con las primeras peleas, ya después vas agarrando tu colmillo, o sea, te mueves, ya no te avientas tanto, esperas al oponente, como yo que agarré una experiencia que ya no me cansaba, terminaba los 4 o 5 rounds limpio, solo esperando al contrincante que hiciera un movimiento en paso y ahí los agarraba. A ver, la pregunta del millón, ¿en el box hay que atacar o hay que saber defenderse? ¿Qué es lo principal? Yo digo que es mejor adaptarse, ¿no? Hay peleadores que son fajadores, que te van como una maquinita, van hacia el frente recibiendo. Entonces a esos te tienes que aprender a defenderte y moverte, cazarlos. Y están los que son pura defensa. Entonces a esos les haces los puntos y te las llevas suave. Ah, ok. Estamos hablando de un fajador como... el travieso Arce, que era un fajador por excelencia, ¿no? Así es, son personas que igual, es que el problema del fajador es que le pegan mucho y no tiene tanta carrera, terminan muy tocados. Entonces, los olímpicos, la ventaja que tenemos es que nos pegan muy poco. Pegamos y nos movemos, casi no nos agarra. Y es la ventaja que estoy teniendo ahorita en profesional. Los profesionales de aquí o en cualquier lado son fajadores, se mueven, no saben... tirar combinaciones, entonces los olímpicos tiramos, nos movemos, esquivamos y volvemos a recuperarnos y estamos al 100.
¿Quién es tu boxeador favorito? Tengo varios, uno de los principales es Nonito Donaire. Filipino. De hecho, yo tengo ese brazo izquierdo. Ah, Lo pego sí. así, como si nada. Pero fue porque igual lo Como copié. si nada, O sea, dice. sí, ya lo tiro por inercia. Me vienen entrando y nada más los cazo con el volado izquierdo por encima del brazo. Entonces, ya es habilidad que agarras con el tiempo. Y otro de los favoritos es Márquez, por supuesto, es un Claro. Chávez. Sí. Y ¿Te tocó ver pelear a Chávez? No, tú eres muy joven. sí, soy muy joven, todavía no me tocó. Okay. ¿Y no has mencionado a Canelo? No, pero di la verdad, o sea, bájale del ¿De trono qué se aquí a trata? ver, aquí a los ¿De hombres qué de se este, por favor. trata Hey, con para el que empezar, creo que somos el mismo peso, así que yo? Ahí está Canelo, ahí está el reto, así en la ¡Ándale, liga del Sporting TV, ahí Canelo! está el reto, cuídate, Canelo, porque ya Julián te está retando, abusado, abusado. En algún tiempo, pero yo ya voy a estar muy joven y él va a estar más viejo. Así Mejor lo agarro el que, viejito, así ya. es. Para que suba, así hacen algunos boxeadores, como al Canelo. El Canelo es un boxeador fuerte, pero no se mueve. Entonces, ¿por qué le ganó Floyd Mayweather? Floyd Mayweather fue olímpico, le hizo los puntos, se movió y no le pegó nada. Correcto. Entonces, yo también soy de la idea de que el boxeo es pegar y que no te peguen. Así que, si me quieren ver fajador, no, soy técnico y Excelente. pegador, así que Muy me bien. muevo y pego duro. Muy bien. Luis, ¿cuánto tiempo llevas tú, Luis, aquí en este rollo, en el pugilismo, en el deporte de los costalazos, Sí, ¿no? algunos meses todavía estamos empezando, gracias a Dios, a ver lo que son técnicas, golpe, esquives y protección es lo principal. ¿Y cómo te has sentido en ¿Tú el rollo cuántos del años box? tienes? 19. 19 años. 19 años. ¿Y cómo te has sentido? ¿Qué te dice tu familia? ¿Está bien esto? Pues, ¿Di que te esto? algún nivel, pero principal las mamás que dicen ¿Se preocupan, no? el miedo. El papá Claro. como te da un poco de ánimo, que sí, que ahora sí, fuerte, adelante y lo principal, eso sí. Y el sentimiento ahora sí hay que ponerlos bien fuertes porque arriba del ring es otros avances. Claro, hay Eso que sí. ser guerrero, hay que ser fiero, ¿no? Sí, hay que Yo ser bueno. quisiera ver que le hicieran aquí a un ratito a mi No, no, compañero pero tranqui, ahorita vamos a hacer la dinámica, ¿no? de Yo box. alguna vez me iba a dedicar al box, ¿A pero como vivo poco? del rostro, pues no, decía, pues Ya te tampoco estaba del yo rostro, ¿no? creyendo, ya te estaba yo Entonces, fíjense, creyendo. les voy a compartir una experiencia rápida, ¿eh? Ellos son los invitados, pero yo siempre ando de metiche. En mis años mozo, tuve la oportunidad de subirme a un ring. Jamás me había subido a un ring. Jamás me habían puesto un protector bucal. Entonces, hay que saber también cómo respirar con el protector bucal. Ah, sí. Porque me terminaron dando una tunda, o sea, tal y cual. Y el otro chico era boxeador. Pero como nos traíamos pique, pues que nos subimos al ring, yo lo reto, nos subimos al ring, nos ponen los guantes. Y cuando no sabes de técnica, no sabes nada, pues olvídate, ¿no? Frente a un boxeador me dieron una tunda que duré todo un día, 2 días con dolor de cuerpo. O sea, de los golpes, ¿no? Aunque traigan guantes, o sea, los Claro, chuspes, por o sea, te supuesto. quedan, ¿no? Y dije, no, esto no es lo mío. Sí, yo Eso mejor. que decía Malio del protector bucal es complicado adaptarte. Es costumbre solamente. De hecho, la respiración es solo con la nariz. Tiras un golpe, exhalas. Te mueves, inhalas. Entonces, si respiras con la boca, le entra aire al estómago y empiezas a cansarte más, entonces solo con la nariz. Sí, fíjate, yo Sí. después de esa experiencia dije, no, mejor yo voy a estar en un programa de Sporting TV con la sonrisa del deporte y aquí entrevistamos a los que sí saben. Muy Sí. bien, ¿qué más tenemos? Pues, saber, chicos, el 15 que van a estar en Minatitlán, ¿son varias peleas o únicamente Serán la varias tuya? peleas, serán como más o menos unas 10. De toda la República viene gente del Creo que estado. sí, van a traer de diferentes estados y va a estar muy bien porque están organizando unas peleas. De hecho, va a debutar un chavo que estuvo en las artes marciales mixtas. Pero la verdad, creo que mejor se regrese a las artes marciales porque el boxeo es otro mundo. Yo Así hubo. son los boxeadores, Yo ¿eh? hubo, yo hubo, Así ¿eh? Ahí son está. típico Así. boxeador, así Ya. son Oye, todos los que boxeadores. nos escuche el Lenin Olivera, Sí, ¿no? sí, sí, Ahí sí. está. Lenin, Lenin es un amigo de Lenin fue nosotros. alumno de
de mi maestro. Ah, sí, claro que sí. Amigo, entonces, un gran amigo, TV, una preciosa y conductor persona. De un programa aparte, ¿no? Y el mejor maestro, es el maestro de mi hija. Ah, imagínate. Saludos ¿no? a Lenny. No, oye. Pues entonces van a tener que cambiar de gimnasio. ¿Viste? No, 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 no cabe duda, aquí los boxeadores son siempre el reto y demás. Oigan, pudiéramos hacer algunas dinámicas que les pudiera mostrar ustedes a toda la gente que nos hace favor de ver aquí en México, porque déjenme decirles que nos ven en otras partes del mundo, ¿sí? O sea, esta transmisión está llegando a Perú, a Centroamérica, Nueva York, ¿sí? A Nueva York, Estados Unidos, todo Estados Unidos y otras partes. Algunas maneras como dar algún golpe, las sombras son los ejercicios, ¿no? Algo así que nos pudiera mostrar, ¿se puede, Pepe? Sí. Sí, aquí le estamos pidiendo permiso a nuestro productor porque después desbaratamos y empezamos a armar nuestro relajo aquí nosotros. Y nos ¿no? empieza a amenazar. Sí, ah. Después donde vuelvo a desbaratarme todo, ya lo saco. Entonces, por eso pedimos permiso, ¿no? Oye, déjame, sí, adelante, adelante. Claro que sí, les podemos enseñar cómo golpear correctamente, porque la mayoría, hasta los boxeadores, algunos pegan y no lastiman, entonces, ¿viste? Así que ¡ay, uy! Se aprende mucho. No, no, no. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cuál? El micrófono, para que él se pueda parar. Ah, ok. Yo agarro el micrófono, yo. El de él, mi cielo. Que vaya explicando cómo. Sí, pero tú agarras el micrófono. Ah, ok. Ah, ok, yo agarro el micrófono, ok. Nos ponemos a ver dónde mero, a ver la cámara. Con aquella, dale. Lo que a muchos boxeadores les falla es pegar correctamente. Entonces, te pegan y no lastiman, solo marcan el golpe, te rayan y solamente eso. Ok, ¿te parece que pongamos aquí a Luis de este lado? Sí. Claro, sí. O sea, ya no le gustó a él. Para que muestres cómo dar un golpe y que nos expliques qué tipo de golpe es el que vas a realizar. El golpe que les voy a enseñar es el golpe recto, es el golpe más duro que puede dar un derecho. Entonces, la pegada va a definir tanto con cómo te acomodes el brazo y el cuerpo. Así que se pone, a la hora de tirar el golpe, giras la mano para que no lastimes ningún tendón. Giras la mano y pujas. Y entonces metes más fuerza. La mayoría de los boxeadores no sabe pegar, entonces por eso se lastiman. Y cualquier otro boxeador. Ok, aquí vamos a realizar entonces el golpe recto. Claro, sí, sí, adelante, a ver. Sin meter mucha fuerza, voy a empujar, ahí está. Ah, ok, entonces es el golpe y al final le haces el último tirón. Metes todo el cuerpo, estiras todo el brazo. Y girando. Girando el cuerpo. Sí, porque también. Es un mecanismo completo, la fuerza inicia desde que giras el pie, se transforma, se mueve y sale aquí, es como una energía. Ok, entonces es el golpe recto, ¿lo aprendiste? Sonrisa sí, del deporte. Estoy viendo, lo estoy viendo, a ver, efectivamente. Ven, ven, ahorita vamos a ver la sonrisa del deporte, que es una fiera también, practicando el golpe recto. ¿Sí viste cómo lo hizo? Yo lo hago. Oye, dice Luis, nos trajeron de. A ver, ¿vele explicando? A ver. Bien, para 45 grados, giras la mano. Ahí. Eso. Y empujas. Pero dale. Despacio. Ahí está. ¡Hala! Estoy sorprendido, oye. Muy bien. ¿Tiene ese golpe recto? ¿Algún golpe otro rock? Que... Ah, el sello de la casa, que es el volado izquierdo. Tiras el golpe recto, te mueves aquí, entras con un volado. Está bonito. Es el típico golpe de Nonito Donaire. A ver, sí. Mira, ver. Estás aquí, te tiran el recto, desplazas. Y entras con el volado encima de la quijada. Eso ahí. Entra. Excelente. Así está. Ese es el golpe. ¿El gancho es? Volado izquierdo. Volado de izquierda. ¿Y el gancho cuál es? El gancho es igual curvo, pero hace las partes blandas. Ok. El hígado está de este lado, así que si tocas a alguien, se cae como... Es donde dice Julio César Chávez que cuando te pegan que te dan ganas de hacer popó, dijera Julio César Chávez. Así es, ¿no? Sí, te da ganas de hacer todo, hasta sí, orinar. Sí. Que incluso llega el momento que caminas 2-3 pasos, pues de pronto caes, ¿no? Que sí, el golpe al hígado es retardado porque siente el golpe y inmediatamente a los 2 o 3 segundos se empieza a hinchar. Y entonces no permite que sigan sus funciones y te da para abajo. Muy bien, a ver, sonrisa del deporte, queremos verte con un gancho a las partes blandas. Aquí tenemos a la sonrisa del deporte,
¡Tira su gancho! ¡Lo noquea! Esta es la sonrisa del deporte. Sí, definitivamente. Sí, sí puedo. ¿Algo más que nos pudieras mostrar, campeón? Cómo esquivar golpes. Nos tiras el jab, te mueves. Te puedes hasta desplazar, ¿eh? Incluso, estudio mucho el boxeo. Julián, esa ya me la sé porque me la enseñó Lenin. No, entonces hubiera traído a Lenin. Se armó la polémica. La polémica de Sporting TV. Pero Lenin fue campeón olímpico. Quiero saber, ¿no? Porque. A ver, sonrisa, a ver unos. Quiero ver lo que enseñó. A ver cómo te lo enseñó Lenin. ¿Cómo le enseñó? ¡Saludos, Lenin! A ver. A ver, pero a ver, métase a cuadro porque estamos fuera de cuadro. Ahí está, exacto, ahí estamos. Dale. Ahí está. ¿Qué? ¿Eh? No, bravo. Sí, buen intento. Oye, buen intento. Eso no estuvo bien. ¿Cómo? Muy bien. No, la verdad estamos sorprendidos, chicos. La verdad, muy, muy padre lo que ustedes hacen. Mi respeto para ustedes, ¿no? Sí. La verdad que esto no se compara con meterse al mar y pelear contra un tiburón como lo hago yo. Esto sí, hay que tener mucho valor, ¿no? Así es, sí. Y este 15 de abril vamos a estar ahí porque realmente nunca he tenido oportunidad de ver una pelea de box solo por televisión, entonces yo quisiera estar ahí, ahí voy a estar para presenciar. Nos avisas, ¿no? Sí, claro que sí, ahí el 15 de abril, y de hecho puedo hablar con Raúl para invitarlo o les mando un mensaje ahí para comunicarnos. Sí, tienes mi teléfono directo y ahí estamos ahí para que hagamos algunas entrevistas, un reportaje padre y unas fotografías, ¿no? Sí. No sé si gustan mandar saludos e invitación, no sé. Sí, un saludo para el profesor Demetrio Vega, que es el máster de aquí de todo lo que estamos haciendo, y sin él, pues no seríamos ahorita lo que estamos haciendo. Un saludo para él, saludos para el profesor. Luis. Igual para el profesor, ¿no? Sí. Sí, no hay... ¿A tu novia? ¿No tienes novia? Sí. O tienen novio los boxeadores, a ver. No, digo, pregunto. Se vale también, ¿no? O sea. Sí, el profe ahora sí, mi respeto, es el que el mero máster de nosotros dos, la verdad. Mejor que Lenin. Sí, mejor que Lenin, la verdad. Pero Demetrio fue el entrenador de Lenin. Así que estoy con el máster de máster. Pero acuérdate, ¿no? Luego que el alumno supera al maestro. Creo que nunca lo van a superar. Ok, ¿dónde los podemos ver en sus entrenamientos? Hasta lo podemos invitar, ¿eh? Así que es en el gimnasio Nueva Obrera de 7 a 10, de lunes a viernes, y sábado de 5 a 7, todos los días. Pues bien, excelente, la verdad estamos muy contentos. Sonrisa del Deporte, estamos próximos a irnos, ya tenemos el Ford Mustang nos y la camioneta Lobo 4x4, nuevecita de paquete. Vamos a recibir a la Ford, porque van a adjudicar autos, no se pueden perder esto, no le cambien, síganos, nos vamos a comerciales, les agradecemos a Julián y a Luis Enrique de haber estado con nosotros. Si ustedes no se vayan, por favor, vamos a comerciales, pero volvemos. Y recuerden, si les hace falta ver más Bucks, vean Sporting TV. Nos vemos. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino, con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza. O comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz. Porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello $250.
maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves cortes al 2x1, $200. Miércoles tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Cabo. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Oximedican, oxigenación en cámara hiperbárica. Pie diabético, úlceras varicosas, varices, derrame cerebral, migraña, fatiga crónica, quemaduras, parálisis cerebral y facial, Alzheimer, Parkinson. Visítanos en Álvaro Obregón 115, Colonia Frutos de la Revolución, Coatzacoalcos, Veracruz. Haga su cita ya, no deje pasar más tiempo. A los teléfonos 921-109-7818 y 921-115-9317. Oximedican, Centro de Medicina Hiperbárica. Salud con calidad. Que voy llegando y me dice la señora, siéntese, ¿qué quiere? Jugo, papas, café, la agua, verdad, lo que sea. Dice que la Ford tiene un área exclusiva de snack, precisamente
para que toda la gente que venga a admirar los nuevos modelos de la Ford, y si traen pequeños o quieren disfrutar de un jugo, de un café, de un agua, pues en un espacio agradable, ¿no? Claro, su área de snack. Y no solo eso, te sientas y vas a encontrar, miren lo que nos encontramos, la mejor revista del sur de Coatzacoalcos. O sea, lo mejor con lo mejor, ¿no? Así es. Porque déjame decirte que la Ford es la agencia de casa. Exactamente, Mario, exacto. Pero miren qué lugar tan agradable. Solo si visitan la Ford, si vienen a ver un auto, se pueden sentar, tomar su jugo, un café, tan cómodo como eso. Y disfrutar la mejor revista de Coatzacoalcos y la región, Sporting. Así es. Que la verdad ha volado, ¿eh? Esta edición la gente me ha estado llamando. ¿Dónde sale mi novio? Bueno, sí. Es el novio de la sonrisa del deporte. A nosotros no nos puede hacer caso porque, bueno, ella es tenista para arriba, ¿no? Pero vienen unos super reportajes, ¿eh? De verdad, gente muy talentosa de la región. Hubo Pineda Azul por acá. Hubo un taller de pool dance donde estuvo... Increíble. Ángel, el chico niño, colombiano, ¿no? Así es, el chico colombiano. Hace una maravilla en el tubo, literal, ¿eh? Sí. Literal. De hecho, subimos desde nuestra cuenta de Facebook un video de él que tuvo más de 5,000 reproducciones, ¿eh? Así es. Es bueno, tanta gente que sigue Sporting Coaxavina, ¿no? Claro. Pero la verdad, muy, muy padre el video y mucha gente bonita que viene acá. Por acá vemos una niña guapa, ¿verdad? Ah, sí, sí. Saluditos a la hermosa Andrea Salazar. Sí, que aquí fue, participó con nosotros y que nos está preparando una sorpresa para la siguiente edición. Dice por ahí, ¿no? Sí, sí. Así que estamos pendientes. Pues la verdad, muy contentos aquí en la Ford. En unos momentos más vamos a conocer la parte del taller, ¿sí? Porque quiero decirte que tienen una gran experiencia en el cuidado del mantenimiento de los vehículos, que es importante, ¿no? La seguridad, claro. La prontitud y la economía de los servicios. Un momentito más vamos a conocer esa parte también, ¿no? Oye, Mario, decían que la Ford, la agencia de casa, ya sé por qué dicen eso, porque te sientes en casa. Es tan cómodo estar aquí con ellos, venir a ver un auto, pero me dio sed o se me antojó un cafecito. Miren qué lugar tan agradable para sus clientes maneja Ford. Oye, aparte que la señora del snack siempre nos consiente. Tan amable. Ella siempre que venimos, amable, sí. Chicos, ¿qué quieren? Y demás, también una señora muy linda. Que le enviamos un saludo y que por ahí la vamos a sacar a cuadra, ¿no? Así es, una atención excelente. Como bueno, todo en casa de la Ford. ¿Qué le podemos decir a la gente, a los amigos que nos están viendo? Que se vengan a tomar un cafecito a la Ford y ya se llevan un auto. Claro, así o más fácil. Bueno, pues aquí estaremos y en un momentito más veremos también qué nos tiene en el área de taller la Ford. Encontramos nuevamente dando la vuelta en esta formidable agencia, la agencia de casa, la Ford, y ahorita nos acompaña una experta en todo lo que se refiere al mantenimiento para sus vehículos Ford. Ella es... Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Lilibeth Rinaldi, soy la coordinadora de recepción y servicio. Oye, platícanos un poquito, mira, estoy viendo incluso vehículos de otras marcas, ¿se puede? ¿De pronto alguien que su vehículo sea de otra marca traerlo al taller de ustedes? Ah, bueno, mira, sí recibimos unidades de otras marcas, pero en lo que es el área de hojalatería y pintura, que es multimarca, que se atiende en diferentes seguros. En lo que es el área de taller, ahí sí, solamente lo que es marca propia. Muy bien, platícanos un poquito a toda la gente que está a un paso de adquirir un vehículo Ford. ¿Por qué se tiene que decidir a venir? Platícanos de toda la gran gama de los servicios que tienen aquí en el taller.
Bueno, mira, la unidad desde el momento en que ingresa tiene asignado un asesor. A su vez, el asesor tiene a su equipo de trabajo, tiene cierto número de técnicos determinados. Y el asesor, desde que le recibe, es el que le da el seguimiento personalmente hasta el momento que se entrega la unidad. Muy bien, excelente. Entonces, una atención muy personalizada que es importante. Mucho, me cuento yo, me he quejado del servicio en otras agencias. Entonces veo que la atención es muy personalizada, están muy en contacto con la gente y muy pendiente de los tiempos de entrega, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? En promedio, ¿cuánto tiempo tarda o es, por ejemplo, el servicio correspondiente a tantos kilómetros? ¿En cuánto tiempo se entrega? Mira, por ejemplo, tenemos el servicio express, que es un servicio que se realiza en una hora. Y el cliente lo puede esperar en sala o si gusta puede pasar al área de la rampa con el técnico para ver el proceso del servicio. ¿Una hora? Así es. Increíble, ¿no? Lo que se va sentando uno en el área de snack, ya tuvo la oportunidad de estar, que nos consiente la señora siempre ahí, una hora rápido, leyendo la revista Sporting, desde luego, y ya tienes tu vehículo listo. Increíble, ¿no? Y fuera del servicio express, el otro servicio, no sé, más ordinario, ¿cuánto tiempo más o menos tarda la entrega? Mira, igual el servicio no es muy prolongado. Por ejemplo, si entra a las 8 de la mañana, la unidad está saliendo entre 11 y media, 12 de la mañana. Lleva todo el servicio, todas las inspecciones. Nada más el detalle es por el área de lavado, porque, por ejemplo, las unidades que entran express normalmente no salen con lavado porque es un servicio más rápido. Claro. Porque luego son unidades que a veces vienen de paso y les sale alguna emergencia, quieren que se les atienda, o es de personas que todo el día están en movimiento y no pueden tener la unidad tanto tiempo parada. Claro, pues ahí está un motivo más por el cual llegar a la FOR, a la agencia de casa. Ahorita nos va a hacer favor, Pepe, de mostrar. La nave donde estamos es extraordinariamente grande, o sea, y vemos equipos, híjole, lo mejor pues, para que tenga su carro el cuidado que se merece. Seguimos. Pero ahorita me encuentro con el señor, el gerente de Autos Nuevos, el señor Javier Angulo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Qué amables, son bienvenidos ustedes y todos nuestros clientes. Así es, muchas gracias. Bien contentos nos encontramos aquí en el Snack, sorprendidos del buen trato que da la Ford a cada uno de sus clientes, ¿no? Bueno, pues sí, tratamos de que todos se sientan en casa. Llevamos 90 años siendo la agencia de casa, entonces pues vengan y aquí van a encontrar un buen trato, amable, cordial, asesoría profesional por parte de nuestros asesores de compras, que todos tienen una capacitación excelente y les van a dar un excelente trato. Es lo que platicábamos hace rato, Amalio y yo, de que Ford dice a cada rato, ¿no?, su agencia de casa, pero es que ya te tratan como en casa. Pues esa es un poco la idea, ¿no? Sí, luego claro. De repente la gente cree que venir a la agencia es como muy caro, como que les vamos a cobrar por respirar, como que y al contrario, nos vamos a tratar dando mal. Y pues bueno, la verdad es que no, pueden venir, pueden hacer pruebas de manejo gratuitas, pueden consultar a nuestros asesores, todos ellos tienen una excelente preparación y muy buena disposición para recibir sus clientes. Claro que sí, Javier, ¿qué sorpresa nos tiene ahora la Ford para sus clientes? Uy, pues tenemos varias cosas que pueden ser muy interesantes. Primero es que tenemos programado para el día de hoy nuestro sorteo nacional de Fonauto. Fonauto, el sistema de autofinanciamiento de la marca, celebra una vez al mes en diferentes ubicaciones del país el sorteo a nivel nacional, y en esta oportunidad nos toca a nosotros recibir a todos los funcionarios de Fonauto. Tenemos preparado un gran evento, va a haber bocadillos, va a haber bebidas para todos, no muy embriagantes, nomás poquito. Para que se pongan felices. Sí, para que nos acompañen
gusto vamos a entregar 10 vehículos que tenemos ya de clientes confirmados y que hicieron su proceso en su momento. Les vamos a entregar 10 vehículos y se va a llevar a cabo el sorteo correspondiente a marzo. Se van a sortear todos los grupos a nivel nacional y, bueno, las personas que ya han estado inscritas en el sistema van a recibir su vehículo también. Ah, pues qué padre, ¿no? El sueño de todos de que empezamos a pagar un carro, hoy se hace realidad. Sí, así es, efectivamente. Conauto es un sistema que sirve para todas las personas que tienen un ingreso no muy alto, pero que no están acostumbradas al ahorro y no tienen reunido su enganche. Claro. Pues se inscriben al sistema, empiezan a pagar como si fuera una mensualidad y lo que están haciendo realmente es reuniendo su enganche. Dependiendo de lo que contraten, al cuarto o al séptimo mes, les podemos entregar su vehículo ya habiendo reunido su enganche poco a poco y continúan pagando el vehículo normalmente. Si salen sorteados en alguno de estos eventos, desde su primer mensualidad se pueden llevar su vehículo. Tienen se sortea el derecho a tener adjudicado, a tener ya su auto. Ahí está, pues entonces está muy atractivo para todos. Sí, Conauto tiene grandes promociones, ¿no? La inscripción al sistema normalmente es el valor de una mensualidad. En este caso tenemos la promoción de que Conauto te pide que pagues 599 pesos de inscripción, primer mensualidad, con eso. El Conauto te pone el resto, o sea, la promoción es que quedas ya inscrito en el sistema con esos 599 pesos. ¡Wow! ¡Qué bien! Sí. No creo que todos podemos reunir la primera mensualidad porque Ford nos apoya con la diferencia. Sí, claro, por supuesto, y bueno, recordarles a todos nuestros amigos que comprar un vehículo esto sí es viable. La mayoría de las personas creen que es muy difícil, que es engorroso, que pedimos muchos documentos. Realmente no. Realmente con una identificación, un comprobante de domicilio y un comprobante de ingresos, perfecto. Podemos tramitarles su crédito y entregarles su Ford sin ningún problema. Y para todos nuestros amigos comerciantes que tienen la forma de pagar su mensualidad, que tienen el ingreso suficiente pero no tienen comprobante de ingresos, tenemos un esquema que aplica perfectamente para ellos y que pueden llevarse su vehículo. Únicamente se contrata un despacho que va a hacer una visita a su negocio, a su domicilio, que ve cuál es su forma de generar los ingresos y firma y avala como si fueran un comprobante de ingresos. Entonces realmente no lo necesitan, no necesitan comprobarlo físicamente, pero tiene acceso para todo. Sí que pretexto no hay. No hay. Entonces todos podemos sacar nuestro auto en la Ford. No sí, hay pretexto. Así es, no hay pretexto. Ya saben, tenemos esquemas desde 10% de enganche, plazos hasta de 72 meses para el pago. Las mensualidades pueden ser realmente muy cómodas. Tenemos promociones, una muy simple, muy sencilla. Pueden llevarse un Fiesta con 85 pesos diarios. ¡Wow! La mayoría de las personas piensa que pagar una mensualidad es verdaderamente difícil. Pues nada más calculen cuánto gastan de taxi, transporte, sí, claro, al taxi. Día. Dos taxis y ya se pagó. Ya se pagó un auto. Entonces, pues realmente hay una oportunidad importante. Es interesante para todos. Todos tienen acceso y podemos aquí gestionarles su crédito. Con todo gusto estamos a sus órdenes. Y ya saben, por favor, aquí en Transísmica, en la entrada de Coatzacoalcos, donde el reloj de la forma. Así es, déjense todos para acá. Con 85 pesos, creo que todos gastamos más de que ese dinero en transporte. Vámonos todos. Yo creo que yo también lo voy a tramitar. Ya no te vas de aquí sin carro. Ya no me voy sin carro. Nuevo a disfrutar en la próxima feria en Coatzacoalcos, que ahí vamos a estar con todo con la Ford y con el
Fortis TV. No se olviden de venir a la Ford, llevarse un auto como este que me acaba de regalar mi hermano. Gracias por estar con nosotros. Vámonos con ellos. ¿Y con dónde se olvida? ¿Con dónde se olvida?